Hello, hello. So here we are once again. Thank you for being here. It is our Friday class. We're going to be replenishing our missed class from last um, September 16th. So hopefully, we're going to do uh, great advancements this evening. We're going to continue talking about um, the past tense of some of the verbs, learning about how to use them. And also learning about some activities and how we can mention um, past activities. I uh, highly hope you guys are doing great. Uh, sorry, one sec. Okay, so highly hope you guys are doing great. And uh, yeah, if we are ready to to get to work tonight, it is going to be amazing. Now. Hopefully you have had a time to have a dinner already. But this evening I am going to be asking you about that. Like, what will be the perfect meal for you? You know, I want to hear a description. I want to hear what should be included on your perfect meal. O sea, cuando hablamos acerca de un meal, hablamos acerca de la comida, ¿verdad? See, so if uh, you guys want to share that information, it will be amazing. What is for you a perfect meal? Like, what are some of the things that it should include? And what are some of the things that you will love to have in a meal for it to become perfect? Now, uh, you can mention as many aspects as you want. Like, you can, uh, for example, include the fact that you would like your family to be there or um, you know any anything that you consider to be important if you want to listen to what kind of specific kind of music, or what is it important for you in a meal? Apart from learning about more regular verbs, as i as I just mentioned, we're going to do some uh, routines or some of the things that people do, some past activities. We are also going to be working on questions regarding the past or how to ask. Questions about past situations, but um, I think it is time for us to start with a question for the evening. So the question is that one. I am going to start with Juan because Juan was the first person here. Así que a Juan le toca ser primero. Veamos Juan. What will be a perfect meal for you? Si, ¿Sí? o sea, como la comida perfecta, qué cosas debería incluir in your case. For me, my cooking opinion... meal would be a hamburger with uh, steak, uh, bread, uh, lettuce, tomato, maybe chicken, but, so far, but it, uh, it's included in, in the hamburger, it's good. Besides uh, that, you uh, have to to have a french fries, mm -hmm. a kind of soda, a ketchup, a mayo, Okay. A, a for this, it can be a, a pie, cheesecake, or, or apple pie. All right. A, together, a cup of coffee. All right, great. And where would you like to have that a hamburger? ¿Dónde sería el lugar perfecto para comer esa hamburguesa? Nice. A place great for me would be a Charlie one? Okay, very good. Great, great, great. Now we have a really uh, nice definition of what will be a perfect meal for you and all the elements that you would like to include. That is amazing. Thank you. Thank you very much. All right. Um, how about you, Alfredo? What will be a perfect meal for you? What are the elements that you would like to have in a meal for it to be just amazing in your case? Hello, Alfredo. Hello. Here we go. Uh, uh, can you repeat the question for me, please? Yes. Uh, more slowly. Yes. What would be a perfect meal for you? See, ¿Sí? una comida perfecta, like all the things that it should include. Todas las cosas que debería incluir una comida perfecta para Alfredo. Uh. Yes, I don't remember or I don't know soup in, in English. Soup. So, soup. soup huh? Yes. For me soup um, with meat and vegetable vegetables. vegetables vegetable vegetable and um, um, yeah, yeah very hot <laughs> okay very hot, very hot. Yeah. that is important that is made very in, important. made in the house my home, my home <laughs> all right for my for my mother or my wife okay would you like uh -huh. some some lemon with the soup yeah. of course what do you say poquito a, a bit a bit uh -huh. okay. A yeah. bit of lemon. Uh, what about pepper? Would you like to have pepper or, or like a spicy sauce? Was that chili? No, 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 Na nothing. None of that? How many tortillas no, no. would you like to have for the soup? Oh, well, okay. <laughs> that's right. Big tortillas. <laughs> Big tortillas, yeah. Uh -huh. For a soup, tortillas yeah. are are incredible with soup. Okay, uh -huh. yeah. uh -huh. In okay. and the in and the in lunch. Okay, and lunch, yeah, at lunch. lunch, not for dinner. No, for not, lunch. not dinner. No. Okay. Not lunch. And what about okay. to drink? What would you like to drink with the soup? Uh nothing. More some sour some water. Mm, okay, pero un tiempo después no seguido mm -hmm. o si sea, sí, porque es malo ¿verdad? no, tomar cosas. Fría, no. Mm -hmm. ok nice okay. so now we have a good idea of what you would like for a perfect meal very good mm -hmm. thank you Alfredo thank you very much for sharing ok um, how about Adriana what will be a perfect meal for you Adriana what will be the elements that it should include well my perfect meal would have a two, several flavors, mm -hmm. uh, like uh, how do you say ajo? Garlic, garlic, and onion, and chili, okay. and of course, vegetable, and salad, and a rice, okay, and a glass of soda, a glass of soda. Okay, and what will be the the main course? O sea, como el plato principal. The main course will be what? Pollo, mm -hmm. carne... Vegetal, eh, broccoli con carne. No sé, es una salsita bien rica. Okay, like fajitas? Yeah. Okay, nice. Yeah, I have seen fajitas like that. You know, fajitas, like... uh. Beef and, the end is and broccoli, very yeah. So, good, very good. That sounds like a really nice and appetizing meal as well, and also relatively simple. So, nice, very nice. Um, how about you, Marco? What will be a perfect meal for you? What will be the elements you would like to include in a perfect meal? Uh, well, uh, first, as an entry, I would like to have. Uh, two tacos and wings okay starting strong huh yeah. <laughs> <laughs> yes Then as main, main course i st stick with fresh salad and a glass of wine and a dessert, a cheesecake with a smoothie of chocolate okay so it goes like on the entry kind of strong then you soften it up for the main course and then you also finishing hard for the for the dessert Yes. Okay. Very nice. Me. I like that. I like that. Very good. And you also have it well figured out. So very good. Thank you very yes. much, Marco. Thank you for sharing. Okay. How about Ingrid? What is your case, Ingrid? ¿Qué sería una comida perfecta? What things should be included in a perfect meal for you? Um. I perfect me uh, pizza. Um. Chicken, um, right on, say, arroz. Uh, rice, rice, mm -hmm. rice. I was, um, chicken and rice, um, patata, uh huh, potatoes, um, eso. um oh. okay, and water, and water. So that will be a perfect meal for you chicken, rice, um, potatoes, and also pizza and water. Yes. All right, very good. Sounds sounds very advertising as well. Nice, nice, nice. Okay, Victor, how about you, Victor? What will be a perfect meal for you? Eh, eh, how do you say? Eh, asada? Meal, eh, meat, carne asada. Oh, sería roast beef. Ahorita se los mando. Roast beef. ok, eh, roast beef en rice en salad eh, potato asada, ¿cómo sería? Eh, eh, como que lleva queso oh, esas son las baked potatoes esas son baked, baked, baked potatoes yes ahorita, baked potatoes Okay, eh, 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 it's eh, eh, la comida ideal, right? Mm -hmm. Okay, and tortillas? Yes, yes. Like some tortillas? Oh. Uh, how about to drink? What would you like to drink with that meal? Eh, soda or, or juice? Soda or juice? Oh, lemon. Lemon fresh. Okay, nice. Yeah, it sounds very appetizing. Uh, now I was just wondering, do you prefer to have roast beef? Se prefiere la carne asada o preferiría un filete? What would be better for you? What do you think? Eh, eh quizás carne, carne asada. Carne asada. Roast beef. Ok. Sí, nice, yes. Nice. Okay. Le pregunto porque, por ejemplo, en Estados Unidos, o sea, la gente en Estados Unidos tiene mucha más costumbre, ¿verdad?, de comer el con el, el tan conocido steak, ¿sí? Que ese es, o sea, básicamente el filete, ¿verdad? Carne más gruesa, aunque por lo general también es bastante suave, pero eh, es mucho más común. Ahora, en muchas ocasiones, o sea, aquí, como que le tenemos, yo antes, por ejemplo, le tenía miedo a comer algo así. O sea, yo decía, no, ver, esa carne rosada que venden, no, ¿verdad? Pero ya cuando una vez llegué a probarla me atreví porque al principio no me atrevía, pero cuando me atreví a probarla me gustó bastante. O sea, siempre me gusta la carne asada. But if I can have a steak, I'd rather have a steak than, than roast beef. But yeah, of course, there is never gonna be anything like a good piece of roast uh, beefy and uh, you know very very fatty meat. So, I totally understand. So, very nice. That sounds okay. like a really nice meal. Thank you very much for sharing, Victor. Okay. All right. How about Liliana? Llegando, pero como llegó a tiempo, vamos a preguntarle. How about you, Liliana? What will be a perfect meal for you? Una comida perfecta con todos los elementos que debería incluir. Mm, quiero ver... Um, no sé si, si se dice I like mm -hmm. um, I like to eat meat mm -hmm. carne carne yes y, um, y mariscos okay so meat and seafood yes Okay, but what other elements? ¿Cuáles serían las otras cosas que debería tener? ¿Cómo sería preparado el, el plato más o menos? Eh, los mariscos, al ajillo. Okay, so garlic, uh, seafood. What else should be included? Y la carne. Un filete tres cuartos, una punta a la peña, oh. corte mariposa tres cuartos. All right. <laughs> Somebody who knows what she wants. Uh, very good. Eso suena a algo que sí conozco, mira. <laughs> okay, Yes, I, I I totally agree. Totally agree with that. Yeah, it sounds like a really nice idea. Uh, and what will be for, for side dish? Would you like to have like a uh, baked potato, rice, or what would you have as a side dish? O sea como el plato así secundario para la carne. Mhm. Mm eh, con una papa asada. Okay, ya lo teníamos entonces. Sería un baked potato. Y este maíz dulce. Okay, and sweet um, corn. Eso, corn. Eso All right. Oh wait. Okay. So yeah, it sounds sounds really nice. You know uh, ahora esa es una de las cosas que les quería comentar que de hecho el. Um, o sea, esa definición del, del español, el, la papa asada, o sea, nosotros la conocemos así, ¿verdad? O lo llamamos como papa asada, pero en inglés, la palabra que les envía acá en el chat es bait, ¿sí? Y cuando hablamos acerca de algo que está bait, en sí está horneado. Entonces, o sea, es como la diferencia, ¿verdad? Aunque ahora, lo que por lo que se usa de esta forma, es porque en, eh, en español es mucho más común, o al menos en, en Latinoamérica, es mucho más común que se haga asada, ¿verdad? No necesariamente que se haga en un horno, ¿sí? En cambio, pues en Estados Unidos es mucho más común que tal vez parte del proceso sea así asado junto con la carne, pero después se termina de cocer o se termina de dar forma eh, en un horno. Así que por eso mismo, o si no, o sea, por el estar envuelta, ¿verdad? Quizás en aluminio, por eso mismo también se termina conociendo como papa horneada, más que todo. Así que eh, igual para nosotros suena, creo mucho más aperitivo decir verdad, eh, papa asada que decir paporneada. Pero bueno, solo son algunas diferencias que a veces existen. But all right, very good guys, thank you very much for sharing your perspective oh, sorry on what you would like to have as a perfect meal. Now, this was the last time, the last opportunity I had to ask you for your weekend because next week we're not going to be able to do that. But it's still, you know, uh, it's something that is not going to happen. I just felt like I didn't want to ask once again about that, about the weekend. And we're going to talk about it anyway on Monday. Now, uh, this was part of the class from yesterday. If you guys remember, I was trying to explain how we we're supposed to pronounce uh, the sounds or how we we're supposed to produce the sounds for how some verbs end in English. Like the ending of the verbs, of course, is going to determine how the sound is supposed to be produced at the end. Therefore, I hope you will remember this. I hope you will remember that when you have a T or a D at the end, normally it makes that sound wanted, needed, instead of only uh, being want, needs, something like that. It's not going to sound like that. It's going to be wanted or needed. For uh, verbs that finish with P, K, uh, SH, CH, H, H, S, S, and X, those are going to sound uh, voiceless, which, as once again men I mentioned, is going to be um, less productive or the sound is going to be less hearable. For example, helped, looked, washed, washed, laughed, breathed, kissed, danced, and fixed. Uh, and then when we have words that end or verbs that end with l n r g v s w y and z, those are going to sound a little bit more uh, vibrant sí o sea va a haber como mucha más vibración verdad en en la parte de la garganta de hecho esa es una de las prácticas que se toma cuando estamos en clases de fonética o sea cuando se nos enseña verdad acerca de esto eh, a que nos toquemos la garganta y si en la garganta ustedes sienten la vibración que se produce, significa que este es un sonido voice, o sea, que es un sonido que posee, ¿verdad? Eh, pues que es fácil de ser, de ser escuchado, o que es un, un, un sonido que posee como esa, esa fuerza, ¿verdad? De la garganta. En cambio, cuando nos enfrentamos a sonidos como ese que tenemos ahí en el caso de, por decir algo, dance, o sea, cuando yo llego al ya no necesariamente hay vibración en mi garganta así que ya no más va a ser un sonido voiced. sí pero diferente verdad si yo dijera cold cold hasta que termina la palabra yo aún sigo sintiendo vibración en la garganta entonces significa que lo estoy haciendo de forma correcta estoy produciendo ese sonido ese voice que se requiere para que este sea eh, pues entendido o al menos Dicho de forma correcta. So the same goes for cleaned, offered, damaged, loved, used, followed, enjoyed, amazed. See? ¿Sí? Así sería para todos estos. Dejando esos de lado, vamos a ver algunas de las reglas que existen o algunos ejemplos externos con las diferentes reglas. So we have the first rule is conjugating regular verbs to uh, form simple past examples. Ahora, Esos son verbos comunes, estos son verbos que no necesariamente siguen ninguna de las reglas que les explicaba el día de ayer que tenemos acá, ¿verdad? Solo para hacer un review, eh, las que se componen por el CBC, que son eh, verbos bastante cortos, que solo tienen tres sonidos, que sería consonante, vocal, consonante, en los cuales se duplica la última consonante, los que también son así bastante cortos y que eh, terminan con una Y, o sea, que son otros CBC que terminan con Y y se les agrega el ED sin necesidad de cambiar la Y. Aquellos que son verbos un poco más largos, que tienen sonidos más eh, aparte de los, de los tres sonidos CVC, o, o sea, consonante, vocal, consonante, a los cuales sí se les reemplaza esa Y y se le coloca LD justo después de la Y latina. Aquellos que terminan con la E, que solamente lo que vamos a hacer es agregarles la D. Y luego también tenemos aquellos que terminan en cualquier otro tipo de letra y que están exentos de las reglas previamente mencionadas. Entonces, siempre esos verbos, lo único que vamos a hacer es agregar la ed. Aquí están algunos de esos ejemplos. We have this one, for example. Accept. Accept. So, this verb ends with a T, ¿sí? Así que aquí no hay necesidad, ¿verdad?, de buscarle tanto. Accept es un verbo largo, tiene más de tres sonidos. Así que, por lo tanto, solo vamos a decir accepted. Sí, accepted. Este es uno de los que es voice también. Accepted. Uh, then we have reach. Reach. Sí, este es otro, es un verbo que tiene más de tres sonidos porque acá tenemos dos sonidos vocálicos en el medio, así que por lo tanto no habrá necesidad de hacerle ningún cambio en su estructura, sino que lo único que haremos es agregar ed y el verbo en su forma del pasado sonará reached, reached, o sea no hay tampoco voice al final, sí, este no es uno de los que pasaría a ser voiceless. Tenemos luego offend, offend. Una vez más, ustedes se fijan, aquí hay un montón de sonidos extra, no necesariamente son solamente eh, tres sonidos, así que por lo tanto vamos a eh, trasladarlo, ¿verdad? A la forma del pasado como offended, offended. Este es voice, es uno de esos que eh, quedaría en esta categoría. Sí, porque tenemos que terminar con una D y aquí está, ¿verdad? La T y la D, entonces va a sonar casi como si fuese id al final. So, offended, offended, uy, perdón, offended, this one. Then we have pack. Aquí puede que alguno se, se pregunte, ¿verdad? Pero si usted dijo que cuando hay CBC, o sea, la consonante, consonante, vocal, consonante, el problema es que estos son dos sonidos distintos. O sea, si ustedes solo dijesen hasta pack, sería así, ¿verdad? Pack. Pero aquí es pack. Pack. Hay un poquito de sonido al final. Sí. Entonces, ese cierre, ese que tenemos al final, es lo que hace que eh, sea doble consonante o se entienda el sonido de una doble consonante al final. Por lo tanto, va a ser packed. 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 Y este es otro de los que vienen a ser voiceless, porque no necesariamente, de ¿verdad? Eh emiten tanto sonido después de la k o cuando ya se les agrega, ¿verdad? Su versión del ed. Then we have scatter, scattered, ¿sí? Scatter termina con r, así que no hay necesidad de hacerle ningún otro cambio, sino que más que todo agregar el ed. Scattered, scattered, scattered. Ahora, el significado de estos. ¿Alguno de ustedes conoce qué significa, por ejemplo, el verbo reach? Any of you guys knows what is the meaning for the verb reach? Uh, let's see if Exactamente, reach is alcanzar, ¿sí? Reach reach alcanzar. Accept is very simple. Accept significa aceptar, ¿verdad? Accept. Um offend. Ahora, ese verbo tiene un significado similar, sí, similar al del español, pero offend no necesariamente se va a utilizar de la misma forma. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, que alguien nos ofendió o que me siento ofendido por alguien, por algo que dijo, eh, utilizamos ese verbo, ¿verdad? Ofender. Pero en inglés el verbo offend es mucho más fuerte, el significado que tiene. Offend normalmente se va a usar cuando alguien ha sido agredido, ¿sí? O sea, cuando hay, digamos, eh, una situación que va más allá de las palabras. Entonces, es un verbo que muy a menudo se utiliza en las cortes o en cuestiones jurídicas porque eh, offended, o sea, podría ser una persona que ha sido ofendida, pero no necesariamente solo con palabras, sino que ha sido ofendida también con las acciones de alguien más. Así que offend no es solamente, ¿verdad?, el que yo traté mal a alguien y ya eso me hace a mí un, un offender, sino que un offender es alguien que sí hizo algo malo, no solo decirle algo malo a una persona. Ok, then we have pack. Pack es eh, básicamente empacar, ¿sí? Pack, empacar. Ahora, scatter, ¿alguna idea de qué significa el verbo scatter? Dispersar. Dispersar, exactamente. Es dispersar, ¿sí? Entonces, scatter se utiliza cuando... Eh, también, uh, en español, o al menos nosotros, considero que muchos tenemos la costumbre de utilizar eh, o decir que algo está regado. ¿sí? O sea, cuando tenemos una, una, una regazón de cosas, o sea, tenemos un montón de cosas tiradas por aquí y por allá sin necesariamente seguir un orden, eso también sería scattered. ¿sí? Porque dispersar se refiere a una acción un poco más consciente. ¿verdad? O sea, cuando yo de forma consciente decido que quiero... Eh, digamos, colocar las cosas en diferente orden. Pero si de forma inconsciente, solo por descuido, tal vez, tengo cosas tiradas así en el suelo o en cualquier lado, eso también en inglés puede ser eh, explicado con el verbo scatter, ¿sí? Porque scatter, o sea, puede ser, por ejemplo, scatter the word of something, como difundir eh, la palabra, ¿verdad? Acerca de algo, o sea, mencionar, digamos, la noticia de algo. That's scatter. Pero así mismo puede ser scattered, like the room is all scattered. O sea, el cuarto de alguien, ¿verdad? Que está todo desordenado, hay un solo tiradero. So that's also scattered. Así que esos son, son dos posibles significados para el verbo scatter. Ok, pasamos al siguiente. Y este viene de eh, los verbos en los cuales se tiene un final con E. Sí, Ese sería esa sería esa regla, ¿verdad? When we have verbs ending in E. So to form a simple passive is very simple. We have here, for example, arrive. The verb arrive is going to be simply arrived. Arrived. Then we have the verb save. It's going to be saved. The verb rise is going to be raised. Rise, raised. The verb place is going to be placed. The verb leave is going to be Lived, okay. What is the meaning, for example, for the verb arrive? Do you guys know the meaning for it? Uh, let's... Okay, Juan. Como llegar. Sí, llegar. O alguien puede decir también, verdad, si sí, ya lo queremos utilizar de forma un poco más. Eh... Literal, arribar, o sea, también podría, podría utilizarse de esa manera. Pero sí, arrive sería más que todo llegar. Es como si yo ya llegué a un lugar, we say arrived. And si ya llegué, si ya es un, algo que yo ya hice, it will be arrived. Uh, ahora, save sería guardar, ¿sí? Save sería guardar. Diferente, cuando utilizamos save, este ya no, no es un verbo, sino que este ya sería un adjetivo. Y eso significa, ¿verdad? Eh, podríamos decir salvaguardar hasta cierto punto, pero más bien significa estar a salvo, save. Pero save es guardar, ¿sí? save. Then we have rise. Esto significa crecer. Ahora, puede ser crecer en su caso específico cuando ustedes, ¿verdad? cuando ustedes han crecido, eh, cuando también ustedes crecen a alguien, en el caso de aquellos que tienen hijos. O sea, you're raising children, ¿sí? Raising children. Entonces están creciendo, ¿verdad? Eh, niños. Y también se puede utilizar cuando se habla acerca de la comida, específicamente acerca del pan. Y se deja, ¿verdad? Reposar el pan para que pueda duplicar o pues crecer en tamaño. También para cosas como esa se puede utilizar el verbo um, raise. Ahora. Eh, cuando ya ha sucedido la acción, se dice raised. ¿sí? Como por ejemplo, si ustedes en el futuro quisieran compartir algunos que han tenido tal vez la experiencia, ¿verdad? Que han crecido con sus abuelos, you can say I was raised by my grandparents. O sea, que yo crecí o fui criado, como podríamos traducirlo al español, por mis abuelos. Entonces, raised, ¿verdad? Se puede también utilizar para eso, para decir que ustedes han sido criados por alguien. Ok. Then we have place. Eh, place como noun, o sea, como si fuese un nombre, se utiliza para decir lugar. Pero como verbo, place, se utiliza para decir colocar. Sí, colocar. So, place, sí, place, colocar. If I want you to place a specific thing, digamos que estamos ordenando el jardín y yo quiero cierta. Eh, Cierta planta en un lugar específico. I can ask you, please place it here, please place it there. Entonces, colocar aquí, colocar allá. Live, sí. Live significa vivir, y lived es vivió, verdad? Live, vivir, lived, vivió. Okay. Moving on, we're going to the last one of them. Yes, this is the last one. Uh, these are the ones that end on y, or some of the ones that end with y. But they have to turn into a different, um, into a different, different version of them. Now, here we have, for example, this one. Este es el único de los de los que tenemos acá que no necesariamente va a, a ser modificado, y el motivo es bastante sencillo. Si ustedes se fijan en esta de acá, en el verbo try. Este sí cambia porque solamente tenemos un sonido, básicamente el tr, tr, antes de la Y. Llega. Entonces, y la regla en sí es que debe haber tres, ¿sí? Tres sonidos. Debe ser un sonido un sonido consonántico, un sonido vocálico y otro sonido consonántico. Entonces, por ejemplo, para play, el pl, pl es entendido como uno solo, un solo sonido. Así que por eso play va a ser... Eh, conocido como played sin necesidad de cambiar la y solo agregando ld pero por ejemplo con el caso de mary sí mary eh, o sea estos estas eh, dos eres son entendidas como un sonido consonántico lo mismo que el Uh, re del final ¿verdad? entonces aquí tenemos cuatro diferentes sonidos así que por eso esta y va a ser reemplazada, va a ser colocada una y latina y vamos a entender ¿verdad? que el verbo se queda como married, marry married multiply, multiply va a pasar a ser multiplied aquí o sea no hace falta ni siquiera explicarlo más porque vemos que es un verbo bastante largo, play ya lo mencioné identify también, ¿verdad? El mismo caso es un verbo bastante largo y pues pasará a ser identified. En el caso de try es porque es un verbo demasiado corto en sonidos, el motivo por el cual va a pasar a ser tried de esta forma. Así que tenemos marry, married, multiply, multiplied, play, played, identify, identified, and try, tried. Mary significa casarse, ¿sí? um, multiply, multiplicar. Eh, bueno, casarse no necesariamente, sino casar, sí, casar. Pero lo, la forma más común en la que se conjuga sería casarse, ¿verdad? Luego tenemos play, jugar, identify, identificar y try, intentar. Bueno, ¿alguna duda que haya quedado con alguno de estos verbos o de estas reglas que, que hemos estado tratando desde el día de ayer? Bueno, parece que no. Entonces, vamos a los. O oh, sí, dígame. Yo, este, vaya, para, que me, para que me quede claro, o sea, de qué eh, le tengo que poner el, el ED siempre y cuando este sea muy eh, corto o, o, o como, o sea, porque usted va, por ejemplo, dice Mar, Mary, Mary, o sea, eh, ¿por qué lo tengo que? cambiar, eso es lo que me queda muy claro. Porque esa es la versión en el pasado, ¿sí? Esa es la cuestión, porque estas son las versiones del pasado de los verbos. O sea, los verbos uh -huh. en, en inglés, en pasado, siempre cambian. Ahora, como le, ayer sí. les explicaba al principio de la clase, eh, estos uh -huh. son los verbos regulares, ¿verdad? Lo que pasa con estos es que estos siguen, siguen esas reglas específicas. Eh, dependiendo como de la forma en la cual el verbo está construido, así va a ser el cambio. Aquí, por ejemplo, para el caso de Mary, como les decía también el día de ayer, ¿verdad? Eh, no se basa solo en las letras, sino que también uh -huh. a veces en los sonidos que las letras puedan emitir. Uh, entonces, por eso mismo, verbos como este, que tienen más de... De, de tres sonidos, o sea, y que esos sonidos son ordenados en formas distintas, o sea, porque, por ejemplo, la M es una consonante, la A es una vocal, luego las dos R son dos consonantes y la Y también es consonante, eso se sale de la regla que sí cumple, por ejemplo, el verbo play. El verbo play tiene solamente tres sonidos específicos. Uno sería el sonido que emiten la P y la L juntas. Ese sería un sonido de consonante nada más, uno solo. Luego la A sería un sonido de vocal y la Y sería un sonido de consonante. Los verbos que cumplen con esa regla, que eh, emiten esos sonidos en ese orden, solamente van a tener que agregar LD. Aquellos, y eso es solo, solo para los que terminan con Y, ¿verdad? Aquellos Ajá. que eh, son verbos largos, por ejemplo, como este, multiply, y terminan con Y, sin ninguna duda, ustedes van a saber que van a tener que reemplazar la Y por una I latina y luego agregar el ED. Ahora, para que okay. quede 100% claro, los verbos regulares, todos, absolutamente todos los verbos regulares van a terminar con ED. ¿sí? Todos los verbos regulares. Los verbos irregulares van a terminar con ED con cualquier forma que ellos, eh, pues en algún momento se hayan inventado, ¿verdad? Las personas que, que pues, regulan ese tipo de cosas. Lo que vamos a hacer es que más tarde, cuando terminen la clase, les voy a facilitar una lista con verbos regulares e irregulares, tal vez no todos, pero sí una gran, una gran parte de ellos, así para que ustedes puedan verlos, ¿verdad? Los puedan revisar todos y ver cómo quedan al final cada uno de ellos. Eh, voy a tratar de buscarlo en la forma en la que aparezcan también en, en su versión en español, así ustedes saben cuál verbo va a ser cada, cada uno y lo puedan, ¿verdad?, conocer de mejor manera. Eso sería okay. ya para, para el final de la clase. Gracias, okay Ok, you're very welcome. Bueno, ahora entonces, pasando de esto, pasando de todo lo gramático, que es una cuestión bastante pesada, yo entiendo, ¿verdad?, que puede llegar a ser aburrido, mis disculpas, pero pues es importante a veces conocer eh, ese tipo de situaciones llegamos a esto que serían las simple past statements with irregular verbs ahora aquí sí tratamos un poco las cosas irregulares sí cuando hablamos de los irregulares como les decía a ver los verbos irregulares pueden llegar a ser tan confusos que el verbo en su versión del pasado no utiliza ni una sola letra de la versión del presente Muchos a veces lo que hacen es que cambian tal vez una pequeña parte de la estructura y algún orden de cómo las letras están, alguna de las letras, y por eso ya son irregulares, ¿ok? Pero muchos de ellos llegan a ser capaces que no incluyen ni una sola letra del verbo original. Algunos, por ejemplo, son considerados irregulares también porque son verbos que pues, se mantienen. Por ejemplo, el verbo, el, el, el verbo could, ¿sí? que se utiliza para cortar el verbo could eh, tiene las tres formas iguales. O sea, cuando hablamos de las tres formas en cuestiones de verbos en inglés, estamos hablando de la forma básica, que es la forma que usamos en el presente, la forma del pasado, que normalmente es aquella que termina con ed cuando, cuando hablamos de verbos irregulares, y la forma del pasado participio, que esa es la que se utiliza para hablar acerca de situaciones perfectas, o sea, situaciones que en cierto, en cierto tiempo específico, perdón, Uh, han sido pues concluidas, ¿verdad? Entonces cuando tenemos esos ejemplos específicos eh, hay algunos verbos que se mantienen iguales en las tres formas. Como ya les mencioné el, el ejemplo del verbo could, o sea cuando ustedes se encuentran con could sea este utilizado en pasado, sea este utilizado en futuro, sea este utilizado en el presente siempre va a ser could. Ahora en futuro pues depende de verdad de cuál sea el auxiliar que utilicemos para expresar el futuro, por eso es otro pisto. Ahora de lo que les decía, los verbos irregulares. Ese es un tema bien complejo, es un tema bien largo en realidad, o sea, algo que se, se tarda bastante, ¿verdad?, en poder llegar a comprenderlo al 100%. Pero pues acá tenemos un ejemplo específico de eso, cuando un verbo en el presente, por ejemplo, tenemos go, ¿sí? Go. Pero en el pasado es went. Ese es uno de los más complejos de todos. O a cada rato yo escucho a personas que dicen, ¿verdad? I go, I go. I go to the beach, I go to the, to the church. You know? O sea, cuando explicamos ¿verdad? Eh, situaciones que hemos hecho, lugar donde hemos ido, y no es así. Se dice went, ¿sí? Went. Si ustedes fueron a un lugar, si ustedes estuvieron en un lugar específico, yo voy a decir went, no digo go. Si yo digo go es porque estoy hablando acerca de algo en el presente, pero si ya yo fui, si es una situación ya completa, entonces yo tendré que decir went. Eh, tenemos, por ejemplo, algunos de los que, eh, de las situaciones o de las eh, cosas que se presentan serían, I did my homework, ¿sí? I did my homework. Y tenemos a esta persona, ¿verdad? Que está haciendo la tarea. I did my homework. I didn't do laundry. Aquí entonces nos vamos a ir encontrando con que tenemos las dos versiones. Ayer, por ejemplo, en este cuadro de acá, yo les mostraba, ¿verdad? Como, por ejemplo, estos son verbos regulares. O sea, el verbo regular, ¿sí? Pasó de ser studied con la versión de ed después del negativo, o sea, que es el didn't o el did not conjuntado, se queda solo study. Entonces, estos como son regulares, no, ustedes no van a ver un gran cambio. El cambio va a ser bastante pequeño. La diferencia es que, claro, este didn't es el que se queda, como les decía, con el peso del pasado, o sea, se queda con el peso de esa característica específica que van a mencionar ustedes del pasado, pero el verbo pasa a quedar en su forma más regular, su forma más sencilla, y, o sea, se vería de esta forma. Ahora, con los verbos irregulares igual, se va a utilizar el mismo auxiliar, ¿sí? Didn't. O sea, no, eso tampoco es que va a ser así de diferente, ¿verdad? El mismo auxiliar, didn't. Para hablar de cosas negativas, ¿ok? Cuando hablamos de cosas negativas, cosas que no hicimos, la vamos a decir con didn't. Si yo digo, I did my homework, esta es una cosa del pasado que significa hice mi tarea, ¿verdad? I did my homework. Pero si, por ejemplo, yo no hice la... Eh, no, no lavé mi ropa, ¿sí? No hice la lavada, yo diría... I didn't do. Entonces, do es la versión del presente del verbo did. ¿Sí? Did es en pasado, do es en presente. Pero como este didn't se queda con la carga del pasado, este do va a ser ya de forma normal. Entonces, I didn't do my laundry significa siempre, ¿verdad?, algo del pasado y sería no hice eh, pues la lavada, no, no lavé mi ropa. Sí, I didn't do laundry. La siguiente. You got up at noon. You got up at noon. Ese es un phrasal verb. Los phrasal verbs son verbos que se forman eh, utilizando un verbo y una preposición, pero ese es también un tema más avanzado. Pero bueno, you got up at noon significa te levantaste al mediodía, ¿sí? You got up at noon. Te levanté, perdón, te despertaste. Wait, no, levantaste, levantaste, levantaste al mediodía, ¿sí? Te levantaste al mediodía. You didn't get up. Si tenemos entonces got up en pasado, o sea, la forma normal del pasado. Get up sería la forma del presente. Se ve así el verbo original, get. Y got es la forma verdad del verbo en pasado. So you didn't got up at 10 a.m. Te levantaste al mediodía. No te levantaste a las 10 de la mañana. Sí, te levantaste al mediodía. You didn't get up a 10, o sea, no te levantaste a las 10. Siguiente. Tenemos aquí el que les decía antes, el verbo en presente, o sea, en su forma normal es go, pero en pasado sería went. Si yo voy a hablar acerca de algo que ya tomó lugar, yo voy a decir went. He went to the museum. He went to the museum. Él fue al museo. He didn't go to the library. He didn't go to the library. Él fue al museo, no fue a la biblioteca. Sí, he went to the museum. He didn't go to the library. Él fue al museo, no fue a la biblioteca. Ahora, la siguiente sería el verbo meet. Sí, meet es bien, bien sencillo, ¿verdad? Meet es en presente. Met es en pasado. Sí, en el pasado sería met. Aquí ya sabemos que este está en su versión del presente, o sea, decimos meet porque este didn't aquí es el que se toma el peso del pasado. Eso espero que no se nos olvide nunca, ¿verdad? Cuando utilizamos este didn't, o sea, en negación en el pasado, el verbo principal de la oración no tiene por qué estar en pasado. Este tiene que estar en su versión del presente. Así que tenemos los ejemplos. We met our classmates. We met our classmates. Conocimos a nuestros compañeros. We didn't meet our teacher. We didn't meet our teacher. Sí, conocimos a nuestros compañeros. No conocimos a nuestro maestro. No conocimos a nuestro maestro. Ok, then we have uh, the verb come. Sí, come. Ok, come significa venir, ¿verdad? Come. Y tenemos aquí que la versión en el pasado sería came. Came, sí, came, viniste. Entonces, come en presente, came en pasado. You came home late. You came home late. Veniste a casa tarde. You came home late. Sí, viniste a casa tarde. You didn't come home early. Sería la versión, ¿verdad?, con negativo. Sí, you didn't come home early. No viniste a casa temprano. You didn't come home early. You came home late. Viniste a casa tarde. You didn't come home early. No viniste a casa temprano. Okay, then we have have. Sí, aquí estaría el verbo have, que es tener, ¿verdad? Y el verbo en el pasado, o sea, es otro de esos que son similares, pero que también sufren cambios distintos, ¿verdad? Aquí ustedes en ninguno de estos, en ninguno de todos estos verbos se han encontrado con que tienen una ED. Entonces, si eso es lo que a veces a muchos los deja como, ¿y por qué? O sea, ¿por qué? Sí, eso es algo que todos creo que nos preguntamos. O sea, ¿por qué no solamente establecen una regla que diga, ¿verdad?, que todos los verbos en pasado van a terminar en ed. Y ya, se arregla la situación. Bueno, esto ha sido así por años, eso es algo que difícilmente nosotros vamos a poder cambiar y pues si queremos utilizar el idioma nos vamos a tener que memorizar, ¿verdad? ¿Cuáles son los verbos que son verbos irregulares? Y pues eso sí refiere que son verbos que van a tener cambios distintos, o sea, ninguno de ellos es igual al otro. A veces hay algunos que se parecen un poco pero ninguno de los verbos irregulares es igual al otro, entonces por eso se llaman de esa forma, por eso son verbos irregulares, pues porque cada uno, ¿verdad?, cambia en su forma específica. Así que, o sea, como les decía, puede que se parezcan a veces porque, o sea, de have had es bien parecido, pero no es exactamente lo mismo, o sea, como lo mismo que tenemos aquí de come a came se parece, de meet a met también se parece, pero no es lo mismo. Entonces, tenemos esto. They had a picnic. They had a picnic. Significa, ellos tuvieron un picnic. Diferente a decir, they didn't have a party. They didn't have a party. No tuvieron una fiesta. Sí, no tuvieron una fiesta. They had a picnic. They didn't have a party. Muy bien. ¿Alguna duda que tengamos con esto? Aquí sí les acepto cualquier duda porque pues en realidad es algo bien complejo. Como les digo, es un tema que en muchas ocasiones se toma hasta semanas eh, en, en conocer. Así que, pues bueno, veamos. Alfredo, dígame. No solamente, teacher, el, el primer cuadro, repítamelo, por favor, porque este fue la voz. Se me congeló la imagen. Eh, I Solo. did my homework, este de acá. Uh -huh. Ok, sería sí. I did my homework. I didn't do laundry. ¿sí? I did my homework, significa pues hice mi tarea. I didn't do laundry. No hice la lavandería o no hice la lavada. No lavé mi ropa, ¿verdad? I didn't do laundry. Ok, uh, Mirna, dígame. Solamente quiero que me aclare igual el primer cuadro, pero ¿por qué no va I did do my homework? Digamos, el do. Y en el... En, o sea, ¿por qué no, no va...? Porque es que va, did, ¿sí? Es la forma de do del pasado. ¿Ok? Porque como recordemos que lo que estamos viendo es eso, ¿verdad? Que básicamente todos los verbos en inglés cambian en el pasado. Eso es algo que... o sea, es, es un hecho. Todos cambian. Pero están los que cambian de forma regular, que son los que estamos viendo justo antes, que los que terminan con "-ed". Pero están estos otros que cambian como a cada uno se le ocurre. Entonces, si ustedes quieren mencionar algo que ustedes hicieron, o sea, por ejemplo, yo digo, um, I do my, my clothes, ¿sí? o sea, arreglo mi ropa, I do my clothes. En pasado sería siempre, I did my clothes, ¿sí? o si no, si yo digo, I do laundry, si ¿sí? lavo mi ropa, en pasado sería, I did laundry. I did laundry. Entonces, eh, did es la versión de do del pasado. Nunca vamos a decir, perdón, did do, sino que, y entiendo to totalmente esa, 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 esa duda, porque o sea, siempre que utilizamos algo negativo, vamos a utilizar el did, ¿verdad? Porque diremos didn't. Pero esto es porque ese es el auxiliar necesario para poder hacer una negación en pasado. Pero si es una oración sencilla, una oración simple, sin necesidad de que haya una negación, solamente vamos a decir did, ¿sí? O sea, en donde hubiese ido do, yo voy a decir did y no voy a tener que decir did do. Solamente voy a utilizar juntos, ¿verdad? Did y do cuando sea algo negativo. O sea, cuando yo diga didn't do o did not do, si lo quieren decir de forma completa. Pero esa sería la, la, la situación en este caso. Ok, um, José. Sí, este, una pregunta, teacher. Con uh -huh. respecto al, a los verbos en pasado, lo que estamos viendo, eh, cuando es tercera persona en, en el presente, eh, una S. Por, por poner un ejemplo, eh, el, el verbo how uh -huh. eh, con el day se menciona eh, how, pero, uh -huh. pero en tercera persona cambia has. Uh -huh. Entonces, en pasado es, es lo mismo, porque estoy viendo eh, el verbo go y went, uh -huh. que es en tercera persona. Allí, si, si, en, si en vez de he fuera they o fuera you, sería distinto. No, eso es una muy buena pregunta, de hecho. Y bueno, el inglés, como muchos dicen, verdad, es enredado y eso es completamente bien fundado, pero así como dicen a veces cuando a veces Dios da a veces quita, pues en este caso se nos pone mucho la complicación de aprendernos estos verbos, verdad, o sea estos verbos en pasado, pero se nos quita el pensar en la tercera persona, sí, los verbos en pasado ya dejan de lado la regla de la tercera persona, entonces si ustedes aprenden por ejemplo que went es la forma de decir go en pasado, esa va a ser para todas las personas, o sea, para todos los, los pronombres, ¿verdad? Yo digo, I went, you went, she went, he went, they went, we went. No vamos a tener necesidad de decir he went, por decir algo, como sería el caso del, del presente, ¿verdad? Que no decimos um, he goes, sino que decimos he goes. Entonces, eh, en el pasado no. En el pasado solo existe esa forma y esa es la que nos vamos a tener que aprender. Ahora, lo que tiene complicaciones es el saber, ¿verdad?, cuándo es un verbo irregular y cuál no es un verbo eh, regular. Y por eso les digo, esa es como la parte más compleja de los verbos en, en el inglés, es aprenderse la lista de cuáles son los verbos irregulares. Eh, en mis clases de gramática, yo en la universidad tuve que tomar dos clases de gramática, hoy en día ya son tres. Esa era como la parte más complicada, complicada que siempre nos dejaban. O sea, eso era, era parcial. El aprenderse eso era fijo, un parcial, ¿verdad? Aprenderse los verbos irregulares. El profe me decía, por ejemplo, have. Yo le tenía que decir cuáles son las versiones del pasado y del pasado participio. Entonces, si decía have, yo tenía que decir had, had. Uh, digamos que decía could, yo tenía que recordar, ¿verdad? Y decirle could, could, que esas son las dos otras formas que tiene, ¿verdad? El verbo could. Si me decía do. Sí. Yo tenía que acordarme que para do era did y done. Porque cuando nos metemos a eso es el otro caso. O sea, cuando hablamos acerca del participio también. En participio muchos de estos verbos irregulares cambian en otra forma también. O sea, porque por ejemplo go es en presente. Sí, went es en pasado simple. Pero para hablar del participio sería gone. Gone. Entonces, por eso es que... Este, este tema es quizá lo más complejo que exista, ¿verdad? En cuestión de verbos, ¿sí? Pero lo bueno de eso, como les decía, es que al menos nos quitamos de la mente el tener que pensar, ¿verdad?, en la situación de las terceras personas. Las terceras personas ya no entran en juego en el pasado. En el pasado, o sea, solamente nos recordamos cuál es la forma del verbo correcta y eso es todo. Para cualquiera de todas las personas que podamos mencionar, vamos a utilizar siempre la misma forma. Ok, ¿alguna otra duda que podamos tener en este momento? Como les digo, yo ya después de la clase les voy a compartir, ¿verdad? La lista, o sea, una lista con verbos regulares, otra con verbos irregulares. Así ustedes los pueden ir revisando. Yo no les voy a hacer parcial acerca de eso. Más que todo será pues para que ustedes los revisen y puedan memorizarse, ¿verdad? O aprender la mayor cantidad que ustedes puedan. Porque pues eh, quizás sea lo único que, que en algún momento nos detenga de de sentir que conocemos bastante bien, ¿verdad?, cómo utilizar el pasado. Media vez nos aprendemos eso, sencillito. A ver, eh, Mirna. Yo tengo una duda. Sí. Cuando, digamos, para usar el, el DIP en... Eh, porque hay una evaluación. Uh -huh. Entonces, yo no sé cómo ubicarlo en el en pasado con el verbo enjoy. Enjoy, cabal, así. Uh -huh. Creo que es, es, es en preguntas o no, no es para hacer preguntas. Mm. Porque, por ejemplo, aquí mm. tenemos eso, justo aquí está el caso, ¿verdad? Para hacer preguntas, sí. Si tenemos... Entonces sería, Did you, did, did did you, you enjoy? enjoy? Exacto, Did you enjoy? Ah, mm. uh -huh. in... oh, ok. Sí. Entonces, eh, sí, exacto. Sería con, con, con una forma de pregunta, muy probablemente. Si solamente es así, teach sería verdad. Did you enjoy? Aunque depende de cuál sea el caso específico. Si gusta, el lunes podemos revisar el, la, el ejercicio específico del cual se trate. Sí, es que yo solo lo vi, este, lo hice en pasado, didn't, y no, fue uh -huh. incorrecto. Entonces, por eso le estaba preguntando. Sí, no hay problema. Si gusta, el, el, el lunes podemos revisar el ejercicio, o sea, específicamente cuál es, para poder tener la respuesta correcta de lo mismo. Bueno, bueno. Ok, okay. bueno. Entonces, esto sería, verdad, eh, ahora solo de forma así aceleradita, nada más, cómo se establecen las preguntas, ¿sí? En, en presente recordamos que el do es importantísimo para poder hacer preguntas, sobre todo las preguntas que tienen como respuesta sí o no. Es lo mismo en el pasado, ¿sí? Pero la diferencia que va a existir es que acá en lugar de decir do, vamos a utilizar did. Ahora, la buena noticia es que del de did en adelante, la pregunta no va a tener ningún cambio más. O sea, va a sonar igual como si fuese una pregunta en presente. ¿Ok? Esa es la buena noticia. Ahora, lo que vamos a tener que recordar es que si alguien me pregunta con did, yo debo contestar con did. O sea, si recuerdan que en presente, ¿verdad? Por ejemplo, alguien les decía, um, ¿Do you like pizza? Y yo digo, yes, I do. Entonces, en pasado, si alguien me pregunta, ¿Did you like pizza? O ¿Did you like the pizza? Porque pues, ya va a ser diferente porque estamos hablando acerca de algo que ya terminó, algo que ya pasó. Entonces, en ese caso, tal vez ya habríamos consumido la pizza. Entonces, va a ser más específica la pregunta. ¿Did you like the pizza? Yo voy a decir, yes. I did, no diré yes, uh, I do, sino yes, I did. Sí, es una respuesta positiva. Si la respuesta es negativa, entonces voy a decir no, I didn't. ¿Sí? No, I didn't. ¿Okay? Eh, pero, o sea, esos son como los cambios principales que se sufren en las preguntas de sí o no. Aparte de eso, no habrá tanto, tanto más que recordar, porque pues los verbos verdad van a ir eh, casi que de la misma manera. Entonces sería, ¿did you have a good summer? Sería una pregunta, ¿did you have a good summer? Sería, yes, I did. Ahora, ayer también les decía, esto del did, esto de que el did toma el peso del pasado, llega hasta donde se encuentra un punto o hasta donde termina, ¿verdad? Esa oración. Aquí ustedes ven que está un punto. Justo después tenemos otro verbo. Este verbo también está resaltado acá porque aquí ya estamos hablando de una oración distinta. Por lo tanto, vamos a tener que decir, I had, no vamos a decir I have, sino I had a great summer. Tuve un buen verano, ¿sí? I had a great summer. Pero bueno, ya fue bastante gramática por hoy, ya veo que se están quedando dormidos, así que eh, quería agradecerles, ¿verdad?, por el gran esfuerzo que han hecho hasta, hasta ahora. Ya básicamente solo nos queda una semana. Así que, pues espero que bien queda. So, yeah. Thank you guys very much for your attention. Thank you for your participation in the lesson. And I hope you have an amazing weekend. And I also hope to see you next Monday. So, have a good evening, have a good weekend, and see you Monday. Bye. Okay, bye-bye. Bye. bye, -bye. bye.